Muy buenas noches, sean bienvenidos a Irreverentes. Un saludo y un abrazo especial y fraterno para el departamento de Beni, que está festejando su aniversario 180 el día de hoy, y por eso le estaremos dedicando gran parte del programa a discutir su realidad, sus problemas, sus riquezas y bueno, todo lo que es un poco de su historia. Pero también estaremos actualizando la información de lo que está pasando en Santa Cruz. Ayer en la noche teníamos imágenes de lo que era un enfrentamiento en el Plan 3000, que ha pasado hasta el día de hoy, pues también de eso estaremos hablando hoy. Alex Ver, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, Kiara. Nata, ¿cómo estás? Buenas noches. Y por supuesto a ustedes que nos ven todas las noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Kiara San Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Alem. Un placer que seamos hoy dos mujeres y un hombre. Y tú, claro, pero ahí en el debate, digamos. Dos mujeres, un hombre y tú. No, y yo soy neutro hasta en eso. El Andrés está aquí siempre. Digamos que no lo podemos cambiar por una mujer. Pero alguna vez hemos planteado con el Diego poner todas mujeres. Mira, interesante. Un día podremos hacerlo. Pero bueno, aunque sean dos, mejor a que sean 4-1. Claro. Entonces, nada, muy feliz por eso. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Alem, Kiara, y bueno, siempre feliz. El jueves es mi día favorito, así que a darle, pues. Perfecto. Bueno, como les iba adelantando, hoy día vamos a hablar de Beni. Beni es el segundo departamento más grande del país, pero, sin embargo, es uno de los países, el penúltimo en términos de riqueza en Bolivia, solo superando al departamento de Pando, aportando cerca del 3% al PIB. Estamos hablando que son cerca de 500 mil habitantes, lo cual para semejante territorio es bastante poco. Hablamos también de un país mega, de un país, perdón, un departamento mega diverso, en el cual de las 36 lenguas indígenas reconocidas en nuestra constitución, solo en Beni existen cerca de 20, 18 a 20 esos idiomas. También es el país, el departamento, el debate de las autodeterminaciones me tiene confundido. Es el departamento principal productor de carnífero, de ganado, y tiene una larga historia, pues, de riquezas naturales, como por ejemplo la castaña, el caucho, la goma, pero al mismo tiempo de bastante pobreza. Incluso se habla que en el siglo XX ahí existía esclavitud directa de la mano de obra, principalmente la población indígena. ¿Qué es la situación ahorita de Beni con toda su riqueza y sus problemas? ¿Cuál es su futuro? Pues de eso estaremos discutiendo y, como ya les dije, también hablaremos de Santa Cruz. Adelante con la nota, por favor. Beni, departamento rico de naturaleza y cultura, rodeado de ríos y grandes lagos, de sus reservas y parques naturales, es uno de los principales productores cárnicos y bovinos del país. El gobierno nacional quiere convertir al departamento del Beni en un gran productor, pero no solo de materia prima, sino sobre todo con industria, que genere empleo digno y sostenible a las familias benianas. La economía de Beni creció un 3,6% en 2021, luego de registrarse un decrecimiento en el año 2020. Asimismo, los ingresos promedio de los benianos mejoraron en los últimos 16 años. El gobierno nacional propone un plan agrícola intensivo en el departamento y un proceso industrializador a la cabeza del gobierno nacional y de las autoridades comprometidas con el departamento del Beni. Felicidades, Beni. Bueno, ¿qué tal si empezamos por hoy, ¿no? Desde el presente, y de ahí seguramente van a ir saliendo los distintos temas. Hoy día el presidente Luis Arce Catacora hizo la entrega simbólica de una planta industrial de arroz. ¿Por qué simbólica? Porque habla de que ahora Beni se tiene que industrializar. Ya garantizó recursos millonarios. Ahorita vamos a buscar los datos exactos para caminos, construcción de carreteras, articular a Beni, producción de frutas, entre otros ingenios industriales, porque dice ya es demasiado atraso, demasiada postergación del departamento en términos históricos, porque hay que recordar, varios presidentes pusieron como prioridad desarrollar Beni, pero sin embargo, hasta ahora pues está en esa situación. Natalia, como estás de aquí de nueva, dale, adelante.
Bueno, el tema del Beni es un tema que siempre ha estado como que dentro de las agendas de los gobiernos centrales, ¿no? Hay un informe del BIDCA de 1990, más o menos, que está tratando de proyectar el desarrollo del Beni de manera sostenible, y algo que resalta mucho, uno es el bajo desarrollo permanente que hay, pero no es porque en el Beni no hay algo, ¿no? O sea, tú mismo lo has mencionado, tiene un montón de riqueza natural. Sin embargo, siempre ha estado en una condición de dependiente de Santa Cruz, ¿no? Mediante sus carreteras, mediante las exportaciones, siempre han dependido del Santa Cruz y siempre se ha buscado una forma de tratar de fomentar el desarrollo del Beni, ¿no? Sin embargo, ha sido difícil integrarlo dentro del sistema troncal económico. Más, sin embargo, en los últimos 10 años ha habido una intención de empezar a atender primero necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, la red eléctrica. Desde el 2010 vamos a ver que hay un proyecto de red eléctrica central para empezar a impulsar la industria, empezar a generar alcantarillado, empezar a generar caminos, o sea, muchas necesidades básicas que quizás estaban más avanzadas en otros departamentos, el Beni todavía no las tenía, y desde el 2010 se va a empezar a fomentar esto, ¿no? Y empezar a tener mucha mayor cobertura, incluso a niveles de red de telefonía. Entonces, es ahí que una vez que se empiezan a saldar estas necesidades básicas es que ya podemos empezar a hablar de lo que el presidente hablaba, de empezar a industrializar el Beni con la fruta, con la carne, y empezar a fomentar lo que va a ser la red fluvial, que creo que es de las más importantes, porque Beni tiene muchos ríos que lo logran interconectar con otros departamentos, Cochabamba sobre todo, para empezar a sacarlo de la dependencia permanente que tiene de Santa Cruz. Entonces, el camino está yendo por ahí, por la vía de los ríos. Gracias. Y hay que analizar un poco desde ahí, desde esta dependencia permanente, y cómo se le está sacando, ¿no? Quizás por ahí. Ahí vamos a ir sacando datitos a medida que avanza el debate. Justamente ya les mencionaba del ingenio de arroz. También se tiene una inversión de 87 millones de bolivianos hoy día que ya se garantizó para una industria piscícola, que es lo que nos comentaba Natalia. Y también 75 millones de bolivianos para la industrialización de castaña, aceite de almendra, torta de almendra y jabón, que se espera beneficia a más de 6.500 familias. Ale. Andrés. No sé qué decir de Beni, es muy poco y mucho, digamos, poco en el sentido de que es el octavo departamento en no tener nada y es el primer departamento en que no se invierte lo necesario en este departamento, entonces país tal vez, ¿no? Entonces, muy poco se puede decir de este departamento si no es en el tono de queja, de qué se ha hecho en los últimos, no solo en los últimos 10 años, sino desde los 50, mucho antes. Vayamos en dos elementos bien concretos. Primero, el elemento del discurso. Segundo, el elemento de lo económico. El elemento del discurso, por lo menos en los últimos 15 años, sino un poquito más, es lo pro-indígena, lo cultural, lo pro-étnico, y tenemos 20 grupos étnicos ahí, nacionalidades reconocidas dentro de la Constitución, pero pese a tener un discurso arraigado a esta población, es aún el octavo departamento en tener crecimiento económico. Entonces, ¿qué está fallando ahí? Entonces, vemos que el discurso simplemente ha servido como un escudo para mantenerse en un escenario del poder, que sería en la administración del Estado central. Eso es lamentable. En función a lo económico, me gustan las categorías que utilizaste, lo simbólico. Les vamos a dar la industria simbólicamente. Sí, de lo simbólico se come, ¿no ve? Segundo, lo que Natalia dijo, se está intentando los últimos 10 años. Y bueno, lo dijiste en varios momentos. Después dijiste, se está haciendo. Entonces, se está intentando. El intento tampoco nos da de comer, ¿verdad? Entonces, eso es un gran problema. Lo intentar y lo simbólico no nos da, no nos genera. En este caso, no genera a Pando un gran rédito económico. A Beni, un gran rédito económico. Y además, aún existe esa mirada, yo diría colonial, del pongueaje hacia lo indígena, de decir, las tierras no son de ustedes, son comunitarias, administradas por el Estado mismo. No se les ha dado ni siquiera el derecho de tener propiedad privada, lo que por derecho histórico les corresponde, la propiedad privada de sus tierras. Y no se lo va a hacer.
¿Cuál es la mirada? Y en vez de darles por lo menos un catu, un pedacito, una parcela de tierra, les dan grandes grupos de colonizadores hacia estas tierras. Grandes industrias extranjeras, como se está denunciando en los últimos días, sobre el tema de deforestación, el tema del turismo, es un monopolio plenamente empresarial privado, ni siquiera nacional, muchos de estos son extranjeros. Entonces, ¿qué pasa con Beni? ¿Tendrá futuro? Creo que el único escenario donde se le ha dado un poquito de valor simbólico y político es en la es en el himno Salve o Patria, ¿verdad? Donde se los reconoce a Beni y a Pando como el futuro de Bolivia. Pero no sé hasta dónde. Aquí voy a apelar igual a que intentemos utilizar datos al respecto, ¿no? Ahorita los podemos buscar, pero por ejemplo, en términos de distribución de tierra, nuestras leyes, nuestra constitución establece 33% fiscales, 36% privadas, ¿no? Empresariales grandes y 33% comunitarias. Tengo entendido, y aquí vamos a apelar a los datos, de que ya está 33% en las primeras fiscales privadas y las comunitarias ya están cerca del 30%. Comunitarias. Exactamente, comunitarias. Pero no son del Estado, las fiscales son del Estado. Ahí para esa corrección que creo que es importante. ¿No? Esas son tierras que se han dado a comunidades que las han exigido y las han saneado mediante tierra. Kiara. Hablando del turismo, que es uno de los principales sectores económicos de Beni, Alem no está en lo correcto. Si bien hay una parte del turismo que es privada, está el turismo comunitario, y si tú vas a Beni, no sé hace cuánto habrá ido Alem a Beni, cada vez se gestiona mejor el turismo comunitario, y es un sector, no tengo el dato, pero es un sector que hasta 2017-18 había crecido desde el 2006 en un casi 80% el turismo comunitario. Entonces, creo que hay que apreciar eso, porque si nosotros vemos en estadísticas cuáles son los sectores que más producen económicamente en Beni, tenemos ganadería, el sector forestal, agricultura, turismo lo tenemos en cuarto lugar, piscicultura y la industria manufacturera, ¿no? Hay que tener en cuenta lo que Natalia decía, es muy, muy, muy importante. Beni es una región, es parte de la Amazonía. El norte de Beni es parte de la Amazonía. Entonces, tiene una gran variedad de cosas. No solo tiene un territorio fértil para la agricultura, sino tiene muchas cosas que salen de la recolección. Bolivia es el mayor exportador y productor de castaña justamente por Pando y Beni. Y la ganadería es un elemento central porque es lo que más dinero le da a Beni. Pero y ahí es muy importante la relación entre Santa Cruz y Beni. Porque Beni produce mucha carne, Beni produce casi toda la carne, pero los frigoríficos están en Santa Cruz. ¿Y qué son los frigoríficos? Son parte de la oligarquía que siempre reclamamos. Hablábamos tanto de Sofía, por ejemplo, en estos días. Entonces, los frigoríficos siempre pagan un porcentaje muy bajo por la carne y ganan mucho teniendo los frigoríficos en Santa Cruz, ¿no? Entonces, por eso se intentó en su momento, fue una de las razones, si no la mayor, para hacer la carretera del Tipnis, conectar a Beni en carretera para que no tuviera que estar subordinado a Santa Cruz como ha estado toda la historia, porque hay que entender eso. Beni económicamente no es todavía monoproductor, todavía da muchas de sus cosas a Santa Cruz para que las industrialice o a otros países para que se las industrialice por el tema de carreteras. Sin embargo, ha habido una mejora, ha habido más de un 80% de mejora en las calidades de vida del beniano común y en el tema económico. ¿Por qué? Porque recordemos que en toda la República de Bolivia habían 1,000 y pico kilómetros de carretera. Solo en el gobierno de Evo Morales hemos aumentado a 8,000, casi 9,000 kilómetros de carreteras. Primero, para tú mejorar la calidad de vida de un departamento, tienes que reconocer qué pasa en el departamento. Y ese paso uno se ha dado en la Constitución, nueva Constitución Política del Estado que se ha dado en 2008, porque se han reconocido las diversidades de pueblos que había en el Beni y las vulnerabilidades que había en el Beni, de naciones que había en el Beni. Y eso es muy importante porque lo que Alem decía también es mentira. Ha habido una devolución de las tierras a muchos de los pueblos indígenas, mojeños, cirónos, chimanes, yuracarés, entre otros, ¿no? Se ha eliminado el latifundio, creo que también hay que tomar muy en cuenta eso. Entonces, la Constitución es un paso uno, reconocer a los pueblos indígenas lo que pasa en Beni.
reconocer que cada pueblo indígena debe tener el mismo derecho que cualquier persona de ciudad. Luego, cubrir las necesidades básicas. Estoy hablando de electricidad y alcantarillado en las que no son las ciudades principales. Esto también se ha hecho, como bien Natalia lo explicaba, 2008-2010 se da este proyecto, entre, sobre todo me parece que en gran medida por el proyecto Bolivia Cambia, Bocumple, se da alcantarillado a las zonas rurales. Y luego, industrialización es el tercer paso, pero primero, para generar industrialización tú necesitas carreteras, alcantarillado y electricidad, no solo para que llegue a las casas, sino se necesita, cuando tú necesitas, quieres generar industria, necesitas un alcantarillado más grande, un sistema de electricidad, de llegada de gas y de todas estas cosas. Entonces, se está dando eso en Beni, hay un progreso, lo decía bien el resumen que nos ponían, hay un crecimiento económico en el Beni mucho más grande del que ha habido en los últimos 50 años, en los últimos 15 años, y eso hay que decirlo. Y bueno, hay que tomar en cuenta esto, su gran vecino Santa Cruz, hace 30 años Santa Cruz era, y hay que decirlo, era un pueblo comparado con lo que es ahora. Si Santa Cruz se ha hecho como ciudad, ha sido porque gobiernos como el de Banzer han puesto dinero ahí, han puesto dinero para que se haga industria ahí y han generado una oligarquía a partir de que les han dado tierras indígenas y tenemos ahora una gran ciudad industrial también por eso. Y eso hay que reconocer que no pasó en Beni y Beni ha sido históricamente subordinado a Santa Cruz en ese sentido. Lo sigue siendo en muchos sentidos. Lo que pasa con el censo de cagarse en que Beni tenga una migración en los últimos meses y primeros del año y querer hacer el censo cuando Santa Cruz imponga es otra muestra de que Beni sigue siendo subordinado políticamente y económicamente a Santa Cruz, o al menos es lo que se intenta. Eso nada más. Justamente en ese sentido, no es nuevo el hecho de que Beni tenga esta postergación del desarrollo, que la gran pregunta es por el desarrollo económico de Beni, sino que es algo que muchos presidentes se han cuestionado, simplemente viendo la historia moderna de Bolivia. Siles Suazo en los 80s ya emitió una ley que hacía del desarrollo de Beni una prioridad nacional. Lo mismo pasó con Paz Zamora y también, y esto me refiero incluso a la articulación de Beni con el resto del país para no pasar por Santa Cruz, como mencionaba Kiara, debido a que todo el norte, que no es mera coincidencia que Pando y Beni estén con esos índices de desarrollo económico tan bajos, cuando precisamente están desarticuladas de lo que fue históricamente el centro económico y político del resto del país, que eran los Andes y los valles de Bolivia, y que ahora dependen pues de pasar por Santa Cruz, ¿no? En ese sentido, también fue Carlos Mesa quien también emitió una ley para que se tenga que poner en prioridad nacional articular. Sabemos pues que esta cuestión es bastante polémica en la historia de Bolivia, pero pienso que esta es una discusión que se tendría que abrir, porque de lo contrario pasa lo que dice justamente Kiara. Santa Cruz se ve suprabeneficiada de las condiciones de Pando y Beni. Solamente un comentario y te paso ahorita, Natalia. Estaba revisando en una nota de prensa, en este año, ya el 89% de las tierras están saneadas en Bolivia. Solo falta 11% y eso abarca pues también las tierras indígenas. Pando ya está completamente saneado, solo para aclarar esos datos. Adelante, Natalia. Siguiendo con este tema quizás de los datos y de empezar a analizar cuáles han sido los avances para empezar a integrar a Beni dentro de lo que va a ser el eje troncal. Uh-huh. El Estado ha invertido un montón en temas de caminos, ¿no? O sea, para tratar de conectar, porque ya sabemos que por el tema de las lluvias, Beni se queda aislada. Entonces se ha fomentado mucho lo que vienen a ser los caminos asfaltados, ¿no? O sea, se ha conectado Trinidad con San Borja, con San Ignacio, Yacumo, Rurrenabaque, Ribera Alta hasta Guayamerín, que es una red súper impresionante, ¿no? O sea, se ha generado también una red de aeropuertos súper importante, ¿no? Trinidad, Guayamerín, Ribera Alta, Rurrenabaque, que está ayudando a sacar este aislamiento que Beni se había subsumido durante épocas largas, ¿no? Uh-huh. Y aquí hay también que ver otro tema, ¿no? O sea, hay élites en Beni. Hay élites, y estas élites responden a los intereses de las élites de Santa Cruz. Entonces, obviamente no les interesa fomentar seguramente las tierras comunitarias, las tierras indígenas.
están viendo por sus propios lados. Sin embargo, el tema de lo comunitario ayuda a la que haya una mejor redistribución de ingresos para que las élites ya no se queden con el intento de monopolizar, e incluso ha logrado evitar todavía estas condiciones de servidumbre que existían todavía en el siglo XX. Entonces son temas que no se pueden pasar por alto. O sea, tú mismo lo decías, Siles Suazo, Víctor Paz Estenssoro, Carlos Mesa, lo decían muy bien y muy alegremente, pero del dicho al hecho hay todo un trecho. Y hemos visto que en los últimos 2 años sí ha habido acciones concretas para empezar a conectar al Beni y empezar la industrialización de las frutas endémicas, ¿no? Camu camu, castaña, etcétera, que son además muy propias y muy ricas de la naturaleza boliviana. O sea, empezar a consumir este tipo de productos también aquí en el occidente ayuda a rearticular los pisos ecológicos, ¿no? Estamos viendo que hay una nueva integración y hay una nueva visión de ver el Beni fuera de las élites benianas, que vemos que siempre responden a las élites cruceñas. Datazo. La nuez del Brasil, que lleva su nombre, valga la redundancia, por ser Brasil, Bolivia es el principal productor de nuez del Brasil del mundo. Y la producción está en Beni, y sin embargo, aquí pues no la aprovechamos como se vería. Alem. Sí, a ver, vayamos, tres autores. A ver, me gusta bastante. Fernando Intoja te plantea algo bien interesante. Muy poco te habla de lo profundo del Beni, pero sí te habla de la parte alta. Entonces, Intoja te plantea en la tesis que hay un gran avance del mundo andino, quechuas, aymaras principalmente, de diferentes regiones, de diferentes municipios, que van, en sus términos, colonizando estos territorios. Y lo hacen de una forma muy interesante. Vuelvo a decir, Fernando Intoja, cuya tesis me parece interesante. Se empieza a casar con las locales. Mantiene las locales, las mujeres locales, que tienen la lógica, gracias al estado colonial que tenemos, la lógica de las tierras comunitarias. El andino va, se casa con ellas, se reproducen y empiezan a generar escenarios de propiedad privada sobre la tierra. Y en función a eso siguen haciendo avances territoriales que beneficia principalmente a la parte andina, porque los productos o el territorio que se genere trabaja en dos formas. Sacan productos, parte andina, y la comercialización está por este lado. Segundo elemento, que está bien. Segundo elemento es el tema del concepto de la propiedad privada. La parte andina, históricamente desde Melgarejo podríamos plantear, tiene un bien material, que es su tierra, que es propiedad privada. Y hoy por hoy esa tierra, como en cualquier centro urbano, lo puedes, ¿qué se dice cuando generas un préstamo bancario a través de tu tierra? No es empeñar. Hipotecar, generas un préstamo bancario y puedes invertir en tus tierras. De esa misma lógica andina se lo está aplicando allá en la parte baja de Bolivia, estamos hablando de la parte alta de Beni. En función a esto, ¿qué pasa con los pueblos indígenas del Beni? ¿Tienen la capacidad económica de subsistir en este escenario? Me parece que no. Segundo elemento, el señor Vicberto Rivera, no me acuerdo bien el apellido, o el señor Díaz Astete, ambos plantean que la forma sindical, la forma de organización política de los pueblos indígenas data de los 70, donde la parte andina, a partir de la fundación o la creación de la CELSUTV, invaden con esa lógica sindical para empezar a apropiarse de estos territorios. Entonces, una vez más, la parte andina está en este escenario de apropiación del territorio. Para Fernando Intoja está bien porque es un proceso de reconstitución del aire. Para Vicberto Rivera y Díaz Astete es una nueva forma de intervención andina sobre las partes amazónicas. Entonces, en ambas tesis, los que salen perdiendo son las naciones de este territorio llamado Beni. Positivo, usted lo calificará, negativo también usted lo calificará. Ahora, solo por último elemento, dando crédito a la parte andina, un compañero de allá de Beni, reciente, algunos meses que fui por allá, me decía, donde hay electricidad y hay agua, un colla está allá adentro. Entonces, el gobierno, pese a que ha tenido el gran discurso pro-indígena, no ha sabido ni organizar, ni articular, ni beneficiar económicamente a estos pueblos. Por consecuencia, ¿sirve tener un discurso constitucional de lo plural de las naciones? Me parece que no. Pero hay electricidad. Claro, pero gracias a quién. No al Estado. No, el Estado es el que electrifica, ¿no? El ENDE es... ¿Pero quién lo reclama?
¿Cómo? Ni en el Alto va el Estado y les dice, a ver, señores de la parte, ¿qué se llama esto? Del Quenco, los nuevos, uh-huh. las nuevas, los nuevos barrios que se están fundando por ese lado. No va el Estado y les dice, a ver, señores vecinos, nuevos vecinos, migrantes de la parte andina, ¿necesitan luz? ¿Necesitan agua? No. Son estos vecinos que se organizan y reclaman al Estado. Y lo mismo pasa en otros territorios como en Beni. No es que el Estado va y dice, pucha, falta electricidad en este lugar, les daremos. No, se organizan, bajo la lógica andina, rescatando a Díaz Tastete o al señor Rivero, se organizan y en función a eso reclaman al Estado. Entonces, el Estado sigue siendo paternalista y colonial. Tiene que esperar el reclamo para recién beneficiarlos. Sí, en eso, en el mensaje de día del presidente, se hablaron de 129,4 millones de bolivianos en alcantarillado, en agua, proyectos viables y agua potable, ¿no? Y como dato. Adelante, Kiara. Bueno, ¿por qué no sé? Si bien se ha planteado por algunos presidentes el tema de articular Beni y Pando a las dinámicas económicas nacionales, sobre todo, ¿por qué no se ha terminado de articular? Porque no es conveniente para la oligarquía mayor del país, ¿no? Y eso hay que entenderlo, ¿no? Creo que no se quiere, y por eso siempre nos burlamos desde la izquierda de los de nuestra oligarquía, porque decimos que es una oligarquía chata, una oligarquía con vistas cortas, porque no se quiere un desarrollo nacional homogéneo de todo el territorio nacional. No pensamos, bueno, que Beni produzca castañas, que se haga igual ganado ahí, que todos crezcamos igualmente. No, se quiere un dominio regional, porque eso es igual a un dominio político. Si mañana dejáramos, o las oligarquías cruceñas dejaran que Beni produjera y tuviera más industria, Beni también podría posicionarse más políticamente, tendría más fuerza política, podría hablar más en el país. Supuestamente cada departamento tiene la misma voz, políticamente hablando, lo dice la Constitución, pero sabemos que no es así, lo estamos viendo con el tema del censo. Santa Cruz se impone con sus medios, ayer lo hablábamos, los medios pertenecen, tienen un dueño, tienen una línea política y en ese sentido hay una correlación política con lo económico. No se quiere que Beni surja, no porque se odien a los benianos, son cambas igualmente, ¿no? Cambas y collas y cochabambinos y todo, pero no estamos hablando de que en Santa Cruz solo están los cambas y es un discurso racial contra los benianos, no, no es para nada eso, sino que no se quiere que alguien más que Santa Cruz defina las políticas del oriente boliviano. Se quiere que Beni y Pando sigan siendo el patio trasero, en otras palabras. Luego, olvidaba mencionar en mi primera intervención el tema de MAPA, que ha sido muy importante para que crezca la agroindustria en Beni, porque ya EMAPA nace del Estado y EMAPA da semillas a los productores en Beni, ayuda con el Estado también les da tierras, ayuda con el tema del saneamiento de las tierras. Pero una cosa innovadora, digamos, de MAPA y que ayuda sobre todo a Pando y a Beni, es que no recibe los productos, no recibe como que en dinero. No es que los productores de Pando y de Beni tienen que ir y vender sus productos, lo que cuesta mucho más, y ahí recién generar el dinero. Sino en MAPA recibe los productos y les da el dinero directamente a los productores. Es decir, ya no tienen que pasar por esa línea de decir Santa Cruz, compranos el a precio. El intermediario, de... digamos. Exacto, porque Santa Cruz siempre es el intermediario y la oligarquía cruceña Caínco determina. Si ustedes me venden castaña, me venden trigo, me venden lo que sea, la oligarquía antes era la cruceña la que determinaba el precio porque era su única compradora. Pero desde que llega EMAPA dice, no les van a cobrar tanto, nosotros les compramos más caro, digamos, ¿no? Y ahí la oligarquía cruceña deja de tener que determinar el precio y los productores y la gente que trabaja en el agro en Beni gana más. Eso es una cosa importante, aparte de que se diversifica la economía en el Beni, porque ahora EMAPA y otras vemos en nuestros supermercados productos de azaí, de castaña. EVA misma, la empresa EVA, se genera para esto. El aprovechamiento de almendra, castaña, hay industria al respecto. Ahí está EVA que se ha generado en el gobierno de Evo Morales. Entonces, no es cierto que no se ha hecho una diversificación económica y no es cierto que no se ha cambiado la situación, sobre todo rural, del Beni, porque ahí están las pruebas, ¿no? EVA sobre todo. Luego, hay una cosa que olvidaba igual mencionar en mi primera intervención, que es que si bien el índice de vulnerabilidad, hablando de servicios básicos en Beni, se ha bajado, todavía tiene una alta tasa de embarazo adolescente. Y eso es en gran parte porque, bueno, tenemos, hay
mayor cantidad de escuelas en el área rural y todo esto, pero todavía no se imparte propiamente lo que es educación sexual y no se dan las condiciones necesarias para que pueda haber protección sexual. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que poner en el foco, ¿no? Porque es sobre todo parte de los derechos de las mujeres que tendríamos que ver, que se ven vulnerados, no pasa tanto en el occidente, pasa sobre todo en el oriente del país. Señora Kiara, hablando de todos esos perjuicios de que sufre Beni por este aislamiento del occidente del país, algo que nos ha estado comentando en estas últimas semanas es que también, por ejemplo, los paros en Santa Cruz reiterados perjudican a Beni por el paso que tiene que hacer las mercancías. Esto lo denunciaba un concejal de Beni que leía hoy. Y de eso estaremos hablando ahora sobre el paro, pero al volver del corte. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos. La noche de ayer veíamos en pantalla imágenes que recién llegaron de Santa Cruz, de enfrentamientos en el Plan 3000. Aquí los panelistas comentaban de que siempre se libran las batallas en Plan 3000 porque la Unión Juvenil Cruceñista se transporta hasta los negocios que están abiertos. Y se habla de que la Unión Juvenil Cruceñista hoy día o ayer en la noche saqueó más de 30 negocios en el Plan 3000. Y también el enfrentamiento tomó graves dimensiones. Casi una niña de 11 meses, una bebé de 11 meses, tuvo el impacto de un gas lacrimógeno en medio de la trifulca. Y bueno, me da la impresión de que realmente la situación, como decía ayer, del Santa Cruz es del viejo este, prácticamente no hay ley, o la ley es la, pues, de los puntos de bloqueo. Al mismo tiempo, los políticos creo que no están viendo tanto ahí, sino están viendo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la cual hay una presión para que de una vez se suba a rango de ley la fecha del censo en el 2024. Y hoy día pasó algo bastante curioso. El presidente de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, que es del Movimiento Socialismo, mencionó de que con calma, tranquilos, levanten las medidas de presión, que vamos a emitir una ley. No sabemos si se le fue, no sabemos si no. El rector de la Gabriel René Moreno, parte del Comité Interinstitucional, ha dicho: yo no voy a especular con respecto a lo que dijo, yo me voy a ir hasta La Paz para viabilizar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Vamos un poco a darle una actualizada. Ahora empiezo de tu lado, dale, Ale. Sí, solo para concluir el anterior tema, Ben. Uh-huh. Las compañeras nos dicen que hay una oligarquía ganadera, ¿verdad? Que tiene complicidades, voy a usar mi término, complicidades con la oligarquía empresarial de los frigoríficos en Santa Cruz. Entonces, esa es la relación económica que tienen. Entonces, si Amapa compra carne como rescatista, uh-huh, ¿a quiénes les compra? ¿A esta oligarquía o a los pequeños ganaderos? Como cuestionante. Segundo elemento, el señor Rodney, otro panelista que venía, militante del Movimiento al Socialismo, decía que solo son 27 empresas que abastecen a EMAP. Entonces, hay un monopolio empresarial y complicidad económica entre MAPA y las empresas privadas. Entonces, no sé hasta qué punto MAPA pueda beneficiar a este sector. Segundo elemento. Tercer elemento, EMAPA no genera fuentes de empleo reales, es rescatista. El agricultor que vende sus productos y rescata EMAPA no goza de beneficios sociales, no goza de ningún beneficio económico, solo el rescatar en función al comercio. Paga precios justos, no está negociando. Está bien, precios justos para... No hace lo que los hacendados hacen, que van y les negocian como quieras tomarlo, Natalia, como quieras tomarlo. Es mucha Natalia. Diferencia. No, como quieras tomarlo, el campesino que abastece a EMAPA gana, empresa, digamos, de la gana, está bien, pero está lejos de generar un beneficio real, porque no goza si de gana, privilegios. Si gana, no tiene beneficios reales. Hay convenios con las comunidades. Claro, no, está bien eso en función EMAPA a que... EMAPA tiene convenios con las comunidades. Está son bien, tratos... pero son rescatistas. Eso no es un empleo real, por donde lo veas, Natalia. No sí, es un empleo no real. No son obreros, lo no único, es una fábrica. No lo es único, un sistema lo capital. No, es que se debería. O sea, pero yo si no, puedo, tendré que venderlo a un empresario, porque igual tendré que vender que lo productos. Venda que sea, pero que goce pero de los privilegios que gozan los funcionarios públicos. ¿Pero qué, que un campesino, cuáles son los beneficios? No debería tener beneficios sociales, jubilación. SUS, digamos. ¿Cuánto te da?
Tienes 280 bolivianos mensuales en tu sistema de salud, no más. Es que cubres no el tope. O sea, estás sugiriendo como el socialismo, digamos, que porque sea campesino goce de todos los beneficios, escuela, salud, todo, como en el socialismo. ¿El capitalismo no te plantea lo mismo? No, no, tú obviamente sabes, no. Si no eres trabajador, no te da seguro social. Si no eres trabajador, no te da beneficios sociales. Si no eres trabajador, te puedes morir en la pinche calle. Porque eso es lo que ustedes dicen. Bueno, no sé, muchos países grandes, Japón, Europa, no sé, son capitalistas al pleno y no he visto esos índices que Kiara nos quiere mostrar. Solo quiero ser enfático en el siguiente entendido. Al ser rescatistas, primero, según Rodi, solo está beneficiando a 27 empresas privadas, fuertemente. Segundo, Rodi lo dijo, yo no. ¿Quién? Rodi, uno de ya, tus compañeros. Y tu fuente es Rodi, no puedes leer una cosa seria. Se supone que estamos en un debate por serio. Por eso, creo que aquí, ustedes son serios, ¿no ve? Creo que el compañero Rodi trajo estadísticas serias, o si no los trajo. Te estás basando en que según Rodi dijo que 27 y no tienes un dato serio, por favor no lo digas. O sea, si yo planteo la tesis de un Toja, ¿no es serio? Es que tú no tienes el dato. EMAPA, en primera instancia, no, te voy Kiara, a contar. Respóndeme bueno, lo siguiente. Termina tu cosa respondeme, y yo te respondo. Respóndeme. Con o sea, si rescato a un Toja, a Díaz Astete. ¿Qué tiene que ver un Toja? Por eso, son datos reales. No, son lo que acabas de decir no son datos reales. No te has leído ni una página, ni de Google, ni de Wikipedia. Termina, por favor, no te quiero interrumpir. Mi hijo ve esos datos. Ya. Y tú no. No puedo, no son serios. El Rodi sí. Yo me aferro a la idea de la militancia que ellos dicen. Son las tesis que ellos traen a colación, ¿verdad? Entonces seamos formales en eso. El compañero Rodi dijo, son solo 27 empresas privadas que tienen negociado. ¿Que eso se puede entender como campesinos también? No. ¿No entra? Empresas. ¿No mira, perdón. He buscado. EMAPA beneficia a 3,256 pequeños y medianos productores por la compra de grano, de arroz, maíz y trigo. Hay que ver. Yo estoy basándome y hay otro en lo punto, que se ha dicho. O sea, a los que benefician son dueños de sus tierras. O sea, no, no son trabajadores, dueños de sus tierras. No, Natalia, no. O sea, no, ustedes están interrumpiendo. Seamos formales en la pregunta. A ver, si hay un crecimiento económico poblacional, te abasteces demográficamente, como lo ha hecho el mundo aymara. Se ha quedado tan chiquitas sus tierras por el crecimiento demográfico, gracias a su crecimiento económico, que tienen que emigrar por esas circunstancias. El mundo, el dato que nos ha planteado, ojalá sea valedero lo que nos ha dicho Andrés. Es de la Agencia Boliviana de Información. Lo que nos dice Andrés, que solo hay 500,000 habitantes en Beni. Entonces, no hay un crecimiento demográfico porque no hay un crecimiento económico real. Entonces, eso tiene que estar en la mesa de debate, ¿verdad? Para concluir, vuelvo a plantear mi tesis. Al ser rescatistas, lo único que generas es explotación laboral. No estás generando fuentes de empleo reales. Eso tenemos que ser. Una fuente de empleo real, como lo dijo la funcionaria de la lactancia, es ganar 15,000 bolivianos, porque esos 15,000 bolivianos mensuales, porque ese es un salario digno para vivir. El campesino que es rescatado sus productos por EMAPA, ¿ganará sus 15,000 bolivianos? Entonces, una falsedad discursiva muy grande. No sé si puedo pasar al conflicto. No, ahorita ya fue un buen rato. Ya pasado como medio por hora. Vamos a volver. Por eso me hicieron recuerdo en producción. Vamos con la nota, aparte de algunos más elementos sobre Santa Cruz y ya pasamos la palabra, por favor. Que nos han venido a intimidar, nos han venido a discriminar, nos han venido a robar, a asaltar nuestras fuentes de trabajo. Vamos a acudir a las instancias que corresponde, tema ASFI y otros, para que pueda haber algunas de programación, qué sé yo, el tema de los créditos. Estamos haciendo una serie de ajustes internos dentro del gobierno municipal, por eso es que ustedes ven de que hay mucha gente que ha sido despedida en sus contratos eventuales. Todo lo que ellos están manifestando en este momento por los medios de comunicación tienen que plasmarlo en una ley. Es el proyecto del movimiento al socialismo que entendemos ha sido el primero que ha sido presentado. Nosotros estamos aquí, seguimos con la mochila, estamos en La Paz y queremos debatir, tenemos nuestra propuesta. Para corregir el lapsus, es Jerjes Mercado, presidente de la Cámara de Diputados del Movimiento Socialismo. Ahora sí, Kiara, por favor.
Nada, sobre lo de MAPA, muy cortito. Cuando el Estado les da las tierras a los indígenas, elimina el latifundio, da créditos a los pequeños productores. Y EMAPA, hay que aclararlo, solo compra a pequeños productores que son y son los que trabajan directamente en sus tierras y les compra a un precio justo en producto, no esperando que tengan que ir a Santa Cruz a venderlo. Les compra a un precio justo y lo dice todo el departamento del Beni, todos estos pequeños productores. No está bien que nos basemos en datos falsos de que solo a 20 empresas, o sea... 27 empresas, ahí lo dijo Andrés. Entonces, creo que es algo, si hay algo que reconocer al gobierno nacional en el Oriente... En el desarrollo del Oriente es eso, ¿no? En el desarrollo del agro que ha crecido muchísimo. Luego, yendo al tema de Santa Cruz. Primero, lo dijimos ayer, no solo hay enfrentamientos diarios en el Plan 3000, sino hay saqueos a negocios en el Plan 3000 diarios. Hoy día veía en la televisión un señor que se quejaba de que a su negocio de bicicletas entraron, lo saquearon, le robaron las bicicletas, la caja y todo. Y él y muchos. Y pasa a diario. Esta violencia pasa a diario. Habría que preguntarnos, y creo que la mayoría de los bolivianos sabe la respuesta, de por qué en Equipetrol y en los barrios caros no vemos esta situación. Uh-huh. Vemos total tranquilidad. Y en el Plan 3000 lo tenemos cada noche. No es que hoy pasó y ayer, lo tenemos cada noche. La gente está desesperada. Luego, ¿por qué hoy ADEPCOCA y mañana, me parece, anunció el Colegio Médico que va a marchar por el censo? Veía un reportaje chistosísimo en un Intel hoy día que decía, ADEPCOCA marcha por el censo, entrevistaban a algunos dirigentes y decían, sí, es que queremos que liberen a nuestra gente de los anteriores enfrentamientos, es decir, no estamos hablando del censo, estamos hablando de intenciones políticas que aprovechan el momento para desestabilizar al gobierno nacional, y eso tiene que quedar muy claro. Luego, es muy importante que hoy la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia y las Bartolinas, Flor Aguilar, se pronunciaron respecto al tema del censo y a la violencia que está sufriendo Santa Cruz, sobre todo en función a la violencia que están sufriendo las mujeres indígenas en Santa Cruz, y pidieron y conminaron al gobierno nacional a que haga algo al respecto, y no a que haga algo al respecto sacando a la policía para reprimir, sino que haga algo al respecto judicialmente encarcelando a los responsables intelectuales de este discurso de odio que son Camacho, Cuellar y Calvo, ¿no? Y me parece una cosa muy importante porque vemos a las mayores organizaciones de mujeres del país que realmente están a nivel nacional, que realmente son orgánicas a nivel nacional, pronunciarse ante esto, y es siempre... lindo que las mujeres son las primeras que salen en estas instancias y son las primeras que salen a decir las cosas claras. Creo que hay que tomarlo muy en cuenta porque aunque a Alem y a muchos derechosos les guste decir que en el MAS hay mucho machismo y que las mujeres no determinan nada, las Bartolinas y las interculturales son muy importantes. Y que ellas hayan pedido esto hoy es una señal de alerta para el movimiento popular, para el bloque popular, y es una señal de que el gobierno nacional no está actuando como debería. Lo dije ayer, el tema de querer plantear la ley, que Cuellar vaya a La Paz y se haga todo este drama sobre que si... Encima, no se ponen de acuerdo, ponen cuatro proyectos como oposición, como si no pudieran poner uno, no tienen seriedad ni siquiera en eso. Porque hay una bancada de Creemos y una de Comunidad Ciudadana, aunque sea que hubieran puesto uno con bancada, pero son tan pelmazos que ponen uno por aquí, el otro por allá, Unidos en Santa Cruz ponen otra. El caso es que el tema de la ley es una excusa para alargar el circo mediático, para alargar el paro. ¿Y para qué se quiere alargar eso? Para seguir violentando y desarticulando a los sectores populares de Santa Cruz. Y esa violencia es el meollo del asunto, no si se hace ley o no se hace ley. La violencia tiene que ser el meollo del asunto y lo que está sufriendo la población cruceña a diario. Uh-huh. Saqueo de negocios, o sea, digo, vale la pena, o sea, cada persona que está parando en Santa Cruz no se pondrá la mano al pecho a decir, hay gente que vive de su trabajo y le han saqueado los ahorros de toda su vida. Hoy día un albañil perdió su dedo pulgar, nada más por esto. Entonces, creo que es una excusa para generar violencia y para que esa violencia sirva para posicionarse políticamente. Y eso es muy miserable y muy triste, y creo que desde el sector popular tiene que haber una respuesta más fuerte, y sobre todo porque están perjudicando a Beni nuevamente. Beni se ha quejado desde, me parece, septiembre. Beni como departamento, con un montón de asociaciones de productores y la gente que hace la zafra, ha hecho un pronunciamiento negándose a las intenciones políticas de Santa Cruz y diciendo que los están
perjudicando grandemente económicamente. Ningún medio ha hecho eco al respecto. Y te estoy hablando de septiembre, pero no hablamos de Beni, ¿no? Eso nada más. Natalia. A ver, como apunte cortito para cerrar lo del Beni, es en tierras de comunitarias donde más escuelas y más postas médicas se han hecho, ¿no? Y esto es a raíz de que se está empezando a tener una mejor distribución de recursos y se está empezando a generar cierto tipo de estados de bienestar. Con eso cierro Beni. Me parece importante que hay que ver un poco el tema de la Unión Juvenil Cruceñista y recordar de dónde viene, ¿no? O sea, son los hijos de un grupo paramilitar que nacen en el siglo XX, son hijos de las Camisas Blancas, que era el grupo paramilitar de todas las dictaduras que ha habido y sobre todo con Banzer. O sea, tienen ese tipo de formación, tienen un manual de conducta, es un grupo fascista que está constituido hace mucho tiempo y todavía no se desarticula y no se puede desarticular por algún motivo. Entonces, hay que empezar a llamarlos como son un grupo paramilitar altamente violento y fascista, ¿no? Y están ejerciendo violación de derechos humanos de manera sistemática. Van y están cortando el derecho al trabajo, a la movilización, a la seguridad. Les sirve este tipo de violencia porque estamos viendo que hay una especie de escenario de mantener Santa Cruz en un estado de shock. Mientras Santa Cruz en estos espacios populares, que son Plan 3000, está tratando de responder al ataque diario que hay, ¿qué estarán cocinando las oligarquías cruceñas? A mí me preocupa bastante porque no son gratis este tipo de ataques. Están queriendo fomentar algo, qué sé yo. Y otra cosa que estamos viendo es la desarticulación del Comité Interinstitucional. O sea, el rector de la Gabriel ya está actuando por su propia mano. O sea, los únicos que quedan son ahí Calvo y Camacho, que sabemos que Camacho es el subordinado de Calvo, entonces son la misma cabecita, pero ya no hay una cuestión como se la veía hasta hace un par de días, ¿no? Incluso el paro sí dice, todavía está en papel, pero hemos visto que hoy día se ha reactivado la terminal de Bimodal. Entonces, no hay, es una cosa medio extraña, no hay una sola situación que está pasando en Santa Cruz al mismo tiempo. Los transportistas se han reactivado, tenemos los ataques permanentes de los grupos paramilitares y la desarticulación del Comité Interinstitucional. Nada pequeño, ¿no? Que realmente el Comité Interinstitucional se está desmembrando. Para pasarte la palabra, Alem, ya para casi el cierre, yo voy a reiterar mi consideración de ayer. Es que yo creo que los de Santa Cruz están sosteniendo esto y están apurando lo de la ley porque buscan una salida más o menos digna a este conflicto político. Pero para mí la gran pregunta es si la población va a decir sí, Santa Cruz salió bien parado, cuando todos sabíamos hace unas semanas que el tema era por la fecha del 2023 y ya prácticamente todos los sectores están aceptando que es el 2024. Ya han celebrado lo de la liberación de los presos, han celebrado que va a ser una ley, han celebrado entre otras cosas, pero yo no sé si eso realmente va a calar entre la población boliviana. Pero así, Ale, te doy la palabra. Me gustó eso del estado de shock, dijiste, ¿no? Estado de shock me parece muy bueno, voy a utilizar ese término, también un escenario de caos social, lo que habíamos planteado en algún momento. El señor Camacho ganó, se generó un caos, no hay orden, no hay institución, no hay un representante que diga vamos o paramos, no hay nada. Eso es interesante, hay un proceso de maduración positiva o negativa, lo calificaremos individualmente, pero generó eso. ¿Qué es interesante? Podemos decir que que se ha desarticulado el Comité Interinstitucional, el Comité Procívico, cualquiera de esas instituciones. Lo que sí se constituye como un elemento altamente político es la construcción del discurso. Como ejemplo, cuando el régimen nazi cae, se los persigue a todos a nivel global, el discurso se ha quedado ahí. Y en el siglo XXI muchos grupos en diferentes regiones del globo, inclusive Bolivia, se han formado partidos neonazis, partidos fascistas y son vigentes. Y no hay un Hitler que los organice, hay un discurso que ha construido y que se ha calado en ese escenario para sentar en territorio. Desde el 2006-2008 la Unión Juvenil Cruceñista ha venido con autos, banderas y otros instrumentos con la esvástica pintada. Políticamente puede ser positivo, sin embargo, el Estado boliviano, administrado por el Movimiento al Socialismo, desde el 2006 hasta el 2022, nunca ha hecho una
nunca ha hecho un proceso de juicios, para ser blandos, sobre estos discursos, racistas, fascistas, neonazis y demás. Nunca se ha hecho un proceso de juicios contra la resistencia juvenil Cochala con su alto nivel de violencia. Habrán 5 o 6 líderes, pero no todos los 50 a 200 personas que habían ahí estaban golpeando personas a gusto y placer, mostrados por TV. El gobierno, ¿eso es ausencia de Estado? Es ausencia de Estado. Culpable no son los vecinos. Segundo elemento, ¿quién llamó al proceso de desbloqueo? Que es una motivación de enfrentamiento vecinal. No fueron los mismos vecinos. Uno de los sujetos que en este momento recuerdo es el señor Montaño, ministro de Obras Públicas. Él llamó a todo un proceso de desbloquear. Entonces, él como ministro, que no le corresponde ese escenario en el plano administrativo, políticamente puede tener todo el derecho, pero en el plano administrativo no le corresponde, pero llamó. ¿Eso no es ausencia y desarticulación del Estado administrado por un movimiento al socialismo? Por supuesto que lo es. Tercer y único elemento. ¿Dónde está el señor Guarachi que dijo, pasadas las 72 horas nosotros vamos a ir a Santa Cruz a mostrarles el poder político sindical de los mineros? Una vez más, señor Arce, puro falsos políticos tiene alrededor suyo. Gracias, Ale. Gracias, Kiara. Gracias, Natalia. Por hoy es todo. Nos vemos mañana en la noche para seguir discutiendo aquí. Muy buenas noches.